Bienvenidos al podcast de tecnología aquí de hoy 89.7 FM. Esto es Top Tech. Esto es lo más top del mundo de la tecnología y los gadgets. Esto es Top Tech. ¡Arrancamos! Muy bien, y seguimos aquí en 89.7 FM para platicar de más tecnología. Mi querido Raúl de Geekzilla, ¿cómo andamos, Raúl? Muy bien, Diego. ¿Tú qué tal? Todo bien, bien. Qué gusto. Igualmente. Cuéntamelo todo. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a hablar de una historia de amor. ¡Ay! Que tiene que ver con inteligencia artificial y tecnología. Oh. O sea, es una chulada. Romeo y Julieta hecha por inteligencia artificial. Podría ser, fíjate. O sea, no es mala. Óyeme, la mala idea. A ver, cuéntanos. Fíjate que un programador ruso de nombre Alexander Sadan estaba tristemente solo y tenía la idea de encontrar a alguien en estas citas, en estas llamadas. Pues bajó Tinder y estaba buscando a ver qué hacía y demás. Bueno, igual y... También puede ser. No, es que si es un hombre ruso, a lo mejor es Tinder. O sea, no sé, a lo mejor es otra aplicación rara. De hecho, era Tinder. Tinder, sí. La que conocemos. Ok, ok, perfecto. Pero entonces, basando sus conocimientos en OpenAI y ChatGPT, programó su propia inteligencia artificial. Okay. Y dijo, no tengo el tiempo de estar en Tinder aquí dándole swipe, entonces voy a hacerla para que con mis preferencias y lo que a mí me gusta, encuentre a la mujer de mis sueños. Okay. Y así estuvo. O sea, durante casi dos años programó esta inteligencia artificial para que buscara a la mujer de acuerdo a sus preferencias. Para que la buscara, no para que fuera esta la mujer. Primero la buscaba y después, si coincidía con, si daban match, ajá, se iban al chat. Okay. Y ChatGPT respondía como si fuera él y hablaba con la susodicha. Ok. Y Cállate los ojos. Qué miedo. Y después de esto, si funcionaba la charla, ajá, el mismo ChatGPT le hacía la cita de acuerdo a su calendario de Google Calendar. No manches. Y ya este cuate ya iba a la cita. Ajá. Entonces ya conocía a ver si le gustaba o no y a ver si había algo, ¿no? Pues bueno, así estuvo durante, te digo, año y medio, casi dos años, hasta que por fin encontró a la susodicha que sí funcionó. Ok. Se llama Karina, vivieron un año juntos, pero eso no es todo. Se le preguntó otra vez a ChatGPT, a ver, tengo un año viviendo con esta chava, es así y así y así y así, nos llevamos bien, ¿qué onda? ¿Podría casarme con ella? Y hasta ChatGPT le dijo, esta es la elegida porque ya hicieron esto, esto y esto y esto y esto. Entonces yo te recomiendo que sí te puedas casar con ella. Y ya, ya se casaron. Se acaban de casar. No manches. Ajá. Es una cosa súper loca porque, a ver, hemos oído de estos algoritmos de repente de cómo pueden, o sea, simplemente Tinder, que bueno, sabemos que muchas veces es más por el tema físico, pero muchas aplicaciones han hablado de que incorporan a sus algoritmos temas de aprendizaje para que sepan seguramente que es más probable. A ver, voy a hacer una... Seguramente una tontera, pero dicen, seguramente dos personas que son aficionadas al ciclismo es más probable que duren más tiempo que dos personas que son aficionados al cine. ¿Sí me explico? O sea, sí. Y seguramente pueden ir aprendiendo de esto de, ay, no manches, a este le gusta el cricket y a este también. Seguramente, como es un deporte más raro y demás, debe de funcionar mejor. O sea, también estos algoritmos van aprendiendo depende de eso. Ajá, y es lo que él hizo, o sea, él puso, no, quiero a alguien que no le gusten los horóscopos. Ajá. Quiero a alguien... De Durango. Ah. No, ah, no, 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 los horóscopos... Los horóscopos normales. Los horóscopos, ajá. Sí, siendo no de crea... Rusia, siendo de Rusia, no creo que oigan mucho horóscopos de Durango, pero bueno, ajá. Que no le crea los horóscopos. Ajá. Que le guste el ciclismo y que sea hogareña. Ok. Ajá. O que le guste cierto tipo de comida. Entonces, eso le funcionó, fue, en total, habló entre comillas, ajá, con 5,239 mujeres. ¡No, no, 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 ajá, no! Sin, ok, de las cuales sacó, ya no dice, me imagino, ¿con cuántos prospectos se habrá alrededor citado? De 20%, ajá, se citó con ellas en persona y vio que no funcionó. Espérate, ¿de 5,000? Estás hablando que son... 20%, ¿qué será? La mitad. Pues son 1,000, ¿no? Ajá. O sea, el 20% son 1,000 citas tuvo... ¡Ay, güero! Sí, no, pero aparte lo más interesante... Pues es tenía que... más de dos por... O sea, en año y medio son 500 días. Para 1,000 citas, pues imagínate, dos por día, ¿eh? No, si es un... No, manches. Pero okay, lo interesante de esto es que fue entrenando la inteligencia artificial conforme iba pasando el tiempo. Porque obviamente la inteligencia artificial tenía errores. Claro. Tenía fallas. Sí. Contestaba cosas, por ejemplo, una que me dio mucha risa, es que decía que al principio la inteligencia artificial, ya cuando platicaba con ellas, les decía, te invito al parque a caminar y ver el atardecer.
pero era un día de menos 30 bajo cero y demás. Entonces las chavas así se sacaban de onda y deciden, no está. ¿Cómo? O sea, ¿por qué? No, entonces como que ya se dieron cuenta que este cuate no es. Está raro. Está haciendo algo raro, ¿no? Claro. Entonces como que se cortaba ahí la conversación. Y logró modificar esto, o sea, lo que iba también se conectara a The Weather Channel y bajara cómo iba a estar el forecast de ese día. O que había en el cine. Claro. Se invitaba al cine y te invito a ver, claro, Deadpool contra Deadpool y Wolverine. Si no manches, no se ha estrenado, apenas vimos el tráiler. Sí, entonces eran detalles que él iba modificando sobre la marcha. Eso va a estar muy cañón. Sí, pero fíjate que le funcionó, o sea, y encontró el amor usando la inteligencia artificial. Vamos a hablar de un cumpleaños muy especial. ¿Voy? ¿De quién? Hoy. De cumpleaños. Shakira, no. A ver si lo adivinas. A ver, es un juguete que compite con Barbie en popularidad, pero que no nació como un juguete, nació como herramienta. Se convirtió en juguete y después se convirtió en un icono de la cultura pop. ¿Lego? No. Oh, no tengo ni idea. El cubo Rubik. El cubo Rubik. Cumple 50 años. No tiene las mismas líneas que Barbie, ¿eh? No, es más cuadradón. Es un poco más cuadrado. Sí. Pero bueno, el cubo Rubik, exactamente. Fíjate que el cubo Rubik nació en febrero de 1974. Ajá. Por un maestro de Hungría socialista. O sea, imagínate que estaban bajo la cortina de acero de la Unión Soviética en aquel entonces. Ajá. Él daba clases de arquitectura. Ok. Entonces él estaba buscando una forma de enseñar a sus alumnos cómo medir el espacio para la arquitectura, obviamente. Ajá. Y que los pusiera a pensar y que tuvieran paciencia. Ok. Entonces él estaba buscando algo. Entonces, así es como creó el cubo Rubik, después de varios intentos, con madera, papel, o sea, ligas, viendo ahí más o menos cómo lo podía hacer, pero al final le costó trabajo. ¿Sí? No fue al principio, obviamente. Duró alrededor de un año, dos años en que pudo lograr la patente en Hungría, pero no fue hasta 1980 que se anunció en una feria de juguetes en Londres que esto fue, dijeron, ¿sabes qué? Esta no es una herramienta didáctica. Okay. Esto es un juguete que puede cambiar varias cosas, ¿no? Porque es muy difícil, digo, si lo has usado, obviamente. Te voy a contar una cosa. Jamás he podido armar uno. Jamás. O sea, te preocupes. No me da la lógica. No. No me da. O sea, porque entonces así de, ¿cómo no? Y he tenido amigos que me lo explican. Me dicen, ¿cómo no te da? Mira, ve cómo se van moviendo. Sí, y no puedes ir. Fácil, tú, ¿no? O sea, y lo hacen súper fácil. Y sí. Yo no me da. No me da. Y de hecho hay una estadística, que está muy curiosa. Te iba a comentar también. Se estima que solo el 5.8% de la población mundial ha resuelto un cubo Rubik en su vida. Claro. Y solo el 1% de la población mundial lo ha hecho en un periodo de un año. ¡Ay, güero! O sea, son muy pocos los que han resuelto un cubo. Y luego veo estas competencias, ya ves, de los chavitos que lo resuelven en segundos. Se llama speed cubing. No manches. Y esto es un deporte certificado. Sí. Ah, ya sabes, récord Guinness y demás. El récord hoy día es de 1 punto algo segundos, seguramente. .08. .08 centésimas. O sea, en menos de un segundo. Menos de un segundo. No manches. Es una locura. Sí. Pero aparte, ¿no has visto cómo lo hacen? Pero ponen enfrente. Ajá. Lo tienes que ver. Tienes el tiempo que quieras para verlo, para analizarlo. Y órale, lo tienes que poner en una mesita. Pones tus manos a los lados. Suena. Corre el tiempo, lo agarra, papá, pasa. Es que eso todavía me estresa más, porque digo, si de por sí en paciencia no encuentro la lógica, en una cosa de speed cubing, menos. Menos encuentra la lógica. Sí, exacto. Bueno, el creador se llama Enro Rubik. Ajá. Y la idea fuera tener paciencia, esfuerzo y memoria espacial. Era el objetivo de hacerlo. Bueno, pues ahí mándenos ahí, obviamente, con su hashtag de Oye Geek. Díganos, uno, si lo han armado. Dos, en cuánto tiempo. Y tres, si han brincado. Porque ya viste que aparte no solo hay ahora de 9 lados. No, o sea, ahora hay, el otro día vi uno enormisimisimísimo. Sí, circulares. Poligonales, circulares, de no sé cuántas caras y cuántas piececitas para modificar. O sea, es una locura. El original es obviamente el de 6 caras, el cubo Rubik, que es como se le conoce actualmente. Está patentado en teoría y sigue recibiendo regalías el creador. Neta, pero bueno, el creador ya no, seguro sus hijos. ¿O vive? No, todavía vive. Ay, ¿cómo? Sí, todavía vive. Órale. Sí, ya está grande. Sigue viviendo en Hungría, de hecho. Ya está cascabelito. Ya está grande. Pero sigue recibiendo regalías. Y se estima que han vendido más de 400 millones
de cubos en todo el mundo. Imagínate cuántos que no son oficiales han vendido. Claro. O sea, sí, porque no, si esos son los oficiales, o sea, es 400 millones, sí, ¿no? Los no oficiales, los chinos, los... Los llaveritos. Por lo menos, o sea, 10 veces más. Sí, porque es lo que se quejaba él, ¿no? Que su invento ya trascendió las fronteras de todo, entonces ya no puede controlar qué recibe, qué no recibe de regalías. O sea, claro, es imposible. Sí. De hecho, hay una exposición en el MoMA de Nueva York, ajá, dedicado al cubo Rubik. Claro. O sea, y es una pieza de museo, ha salido en películas, ha salido en series. O sea, es que, como dices, un icono de la cultura pop. Exactamente. Vamos a hablar de Neuralink. Órale, es esta de también de Elon Musk, el de que una iniciativa de Elon Musk. El que nos pongan tecnología en el cerebro. Sí, o sea, está raro, está medio todavía. Ajá. Hay muchas cosas ahí por definir, pero, ajá, según él, ya sabes que le encanta hablar y soltar, sí, cosas que aunque no se hayan sido es, real. Hemos hablado en varias industrias de esto. Elon Musk es la Carmelita Salinas. Ah, claro. De la tecnología. Sí, sí. Oye, está buena, me siempre gusta tiene, esa analogía. Siempre tiene algo de qué opinar, siempre tiene sabe que... Sabe de todo. Sí, sí, y está, sí, en, sí, todo, sí, es el mole, el jonjolí de todos los moles. Exactamente, pero bueno, ajá. Pero bueno, Neuralink se fundó en 2016 aproximadamente, y en 2021 dicen... Eso todo lo aseguran ellos, ¿eh? Porque no hay como que pruebas fehacientes que podamos ver nosotros y tengamos ahí la prueba de que ya lo hicieron. Ajá. Lograron poner el primer implante neurocerebral conectado a una computadora para mejorar la capacidad de los seres humanos. En, okay, 2021 dice que lo hicieron en un mono y ahorita recientemente acaban de decir que ya lo hicieron en un humano. Ok. Entonces... Es interesante hablar de qué capacidades son las que se podrían mejorar, porque por ejemplo, alguna vez creo que tuve esta plática con banda justo de Neuralink y demás, y decíamos, un implante cerebral, que entiendo que no van a este nivel, es por ejemplo la gente que ha podido recuperar el oído. ¿Sí? Ya ves que les ponen como esta, logran la conectarles, ajá, uh-huh, y logran conectarles a la parte del auditiva, algo externo, y a partir de ahí puedes oír, cosa, uh-huh, que me parece muy impresionante. Sí, o sea, no, me esa parece... es una de las tecnologías punta que ha funcionado a lo largo de los años. Y ya lleva muchos años, sí, no es ni siquiera, ¿no?, tan nuevo. No, y aparte, y sigue funcionando porque es tan bueno y, ajá, es tan sencillo de hacer, ajá, que no necesita ninguna actualización. Sí, sí, o sea, sí, es una cosa. Pero bueno, lo que busca Neuralink es algo, sí, suena totalmente a ciencia ficción. Estamos hablando de un dispositivo que te conecta al cerebro, ajá, a tus redes neuronales, uh-huh, y te van a meter capacidades que no conoces, tipo Matrix. Tipo Matrix, ya sabes, ¿no? ¿No? Que te hablar enseñan, un idioma. Hablar un idioma, practicar algún deporte que no conozcas. Ajá. Pero bueno, eso es como más a futuro. Lo que buscan en este momento es abordar ciertas discapacidades. O sea, okay, que una persona no pueda caminar, que no pueda hablar, que no pueda ver, siempre cuando tengas daño físico, ¿no? Sí, claro, porque si al final de cuentas lo que tienes es un problema en el ojo, pues no va a haber cerebral que te pueda ayudar, ¿no? Sí, obviamente, porque también hay este tema de la regeneración de nervios, que también va muy avanzado ahora de lo que vimos de tecnología en medicina. Si tienes rota cosas de la espina, pues tampoco, no pasa la información. Pero sí, cosas a lo mejor, pienso en la gente a lo mejor que tiene algún derrame o algo que de repente, ya sabes, pierden capacidades de motricidad, de habla, de cosas por el estilo, que puedan ayudarte con otras partes del cerebro y con esta tecnología. Sí, exacto. Siempre y cuando haya la conexión en tu cuerpo y estés sano, digamos, esa conexión para que tú la puedas controlar, ajá, no va a haber ningún problema. Eso está. O sea, oye, eso a lo mejor también un tema de desórdenes mentales, ¿no? Me refiero también de cosas químicas, uh-huh, que de repente se puedan arreglar con algo que puedas monitorear y decir, oye, ¿sabes qué? Necesitas más oxitocina, más de esto, más lo... O sea, que puedas tener como un pH bien regulado. Puedes monitorear todo eso. Sí. Sí, estaría no, como... Es algo tremendo, la verdad es que suena, como te digo, ciencia ficción, suena muy bien. Elon Musk no dio detalles, solo dijo que ya hicieron el primer operación exitosa en un ser humano. No dijo para qué, no dijo qué va a hacer, simplemente ya se hizo la operación. La operación es milimétrica, es a nivel, ya sabes, nervios y demás, por eso necesitas hacerla a un robot. Okay. Y te implantan 1024 electrodos en la cabeza. Okay. Entonces, y ese electrodo está conectado vía Wi-Fi a una computadora, que es donde vas a ver el tipo de conexión que tiene y qué vas a poder modificar. No, de terror. Está de terror. Y aquí entramos al tema de la regulación, ¿no? Claro. Sea, ¿qué vas a permitir que te metan en la cabeza? ¿O qué hagan o qué no hagan? ¿O qué estás pensando o qué estás haciendo? ¿A qué acceso podrían tener en algún momento? Porque claro, no es nada más, fíjate, ahí te va, no es lo que podrían meter, es lo que podrían sacar. Sí,
Hey, no. O sea, no, de repente no. Está tremendo, ¿eh? Sí. Que te digo, yo en la parte que ahí es donde tuerce el rabo la marrana y te agarran súper fácil, porque ahí en el afán de querer ayudarle a alguien con una discapacidad, dices, estoy dentro 100%. O sea, pero ya en el tema de, no, es simplemente para mejorar, ahí es donde dices, no, no sé qué tanto. Y entra la ética. Ahí entra. Sí. Por eso la FDA... Uh-huh. En 2021 recibió la primera solicitud de hacerlo en un ser humano y dijo, a ver, no, espérate. Te aguanta. ¿Cómo que? No, no, no. Y según Elon Musk, ajá, en el 2022 ya le dieron la... La luz verde para... Vale, vas con un humano. Y ya está, pero falta ver los resultados de las pruebas, ¿no? Porque es, todo, ya sabes, es palabra de Elon Musk. Ajá. No hay nada escrito, no tenemos aún el paper... Oficial, donde podamos leer qué están haciendo, qué están investigando, qué le van a poder modificar a esta persona. Habrá que esperar con el tiempo a ver hacia dónde vamos, ¿no? Y también nos acompaña en este podcast aquí en 89.7 FM mi querida Alexa Yanda aquí en cabina. ¿Cómo estamos, Alexa? Muy bien, Dieguito. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo ¿cómo bien, te sientes? Bien, a gusto, bien, a gusto. Todavía bien, mes de el amor y de la amistad, todavía. Todavía. Me gusta. Y va a tener más días, o sea, porque es bisiesto. Entonces tienes más días para festejar el Día del Amor y de la Amistad. Exactamente. Muy bien. Pero cuéntame, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Pues mira, el día de hoy, hablando de que todavía estamos en el mes del amor y de la amistad, pues les traigo aplicaciones que no pueden faltar si ustedes están solitos, si no alcanzaron a ligar el 14 de febrero. Bien. Pues todavía están a tiempo. Nunca es tarde. Aparte, es como mientras esté el mes corriendo, se vale. O sea, es más, piensen que si ya pasó el 14 de febrero, pues ya se ahorraron el regalo, pero todavía pueden encontrar el amor. Oye, eso es un... Sí, te ahorras una lana, oye. Yo me la voy a ahorrar bien cañón. Estoy bien contenta. Y llorando por dentro. Así estoy bien contenta. No, pero ya en Instagram ya puse que el buzón de San Valentín, por lo menos para que... Oye, ¿qué es eso? Pues es que hay unas... Es como no de tu turno. ¿Has ajá visto esas cositas de... Ah, claro, claro. Que ahora lo puedes hacer sí tú, pones una foto tuya y ahí dejas una cajita de preguntas en donde ahí dice, oye, pon aquí tu carta de San Valentín. Ok. Y ya las personas te dicen pues lo que sienten. Lo que sienten por ti. En el fondo de su corazón. ¡Órale! Muy bonito eso, Alexa. Y bien la iniciativa por el Instagram. Ay, sí. Dije, no, yo no me voy a quedar así. No, definitivamente no. Pero bueno, vamos a hablar de estas aplicaciones. Ajá. Y la primera se llama Luxy, con X. Luxy, ok. Luxy. En esta aplicación, si tú la abres, esta no es gratis, amigos. Esta no es gratis. Tu primer fallo. No, mi primer fallo. No, pero ¿por qué vale la pena? Cuéntanos. Vale la pena porque obviamente conoces a hombres ricos, millonarios. ¿Ah, sí? Que tienen un buen empleo, un buen estatus, que okay son de alguna marca. O sea, no es cualquier. Ok, o sea, sí es como un más premium. Sí, es una como inversión, si tú lo quieres ver así. Entonces te registras, ajá, obviamente piden tu edad, tu claro foto, esto, el otro, ya después, bueno, ya te registraste, pero ahora pues... A pagar. ¿Y cómo cuánto cuesta? Pues es que sí está como en 500 pesitos. ¡Ay, güero! Bueno, pero igual y un día de estos le puedes dar una probadita, o sea, dices, vamos a ver qué tal esta inversión de que hay mucha gente que paga agencias, ¿cómo se llama? Como agencias matrimoniales o de esto en donde te van consiguiendo como citas. Es una cosa de un servicio, antes de que estuvieran las apps, era un servicio y que ahora creo que han cambiado y son como más personalizadas y te hacen, o sea, como test y demás, o sea, siguen existiendo. Sí, y es que déjame decirte que también, o sea, no lo pagas, pero te pican así como de, oye, pues es que mira, ya visitó tu perfil fulanito de tal y tiene empresa tal y vive en Nueva York y que no sé qué. ¡Órale! Y dices, no, pues sí, tengo que pagar. Tengo que pagar. Está bueno, de todas está maneras. Está bueno. Okay. Y la otra, obviamente, es Duolingo. ¿Duolingo? Duolingo, no te enseña a ligar, pero amiga, si quieres ligarte a un extranjero, tienes que aprender algún idioma. Claro, y aparte dicen que la mejor manera de aprender un idioma es con un galán o galana, o sea, que porque si es tienes que un novio... ¿Aprendes o no, aprendes? No, porque aparte tienes que tener mucha más interacción, ¿no? Así o sea, es. Entonces creo que Duolingo te va a ayudar de una manera muy fácil. También tiene esa onda de que es gratis. Okay. También tiene una versión premium. Ya es lo que tú deseas aprender. Tiene varios niveles, el nivel fácil, medio o muy muy alto. Si tú dices, bueno, nada más quiero reforzar. Tiene catalán, tiene un chorro, ¿no? Tiene un buen francés, ajá, inglés. Español, me imagino, sí, y para todos. Sí.
Oye, el otro día estaba oyendo que el cuate que es dueño de Duolingo fue el que inventó el CAPTCHA, la cosa de Google para que para ver que eres, cuando te dice pícale aquí para ver si eres un humano. Ajá. Fue él el mismo que lo inventó. Muy chistoso. Pues mírame con que me dejen abrazar a Duo, que es la botarguita, yo más que... Qué bárbaro, estás cañón, pero bueno. Sí. Hola, Diguito. Yo ando muy bien, muy feliz, muy contenta. Me siento muy feliz. Me siento muy contento. Me siento muy feliz. Ya es fin de semana. Que no, pero bueno, ahí que estamos. No, pero bueno. Pero bueno. Oye, Nunca pierdo las ilusiones. Ya dicen, ay, no, llega el lunes y yo ya quiero que sea viernes. Ya sé, para mí también los lunes siempre son difíciles. Son pesados. Siempre. Pero bueno, ya va avanzando la semana y de todas maneras tienes, o sea, ya te sientes un poco mejor. Ya. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues mira, vamos a hablar de los gadgets que no. De los gadgets. De los gadgets. Que no te pueden faltar en tu auto. Me gusta. Los yo gadgets. Yo sé que tú tienes muchos. Muchos pero gadgets. Pero muy. Sí. Y super pro. Pues no sé qué tan pro, pero tengo varios, ¿ok? Nosotros en Geekzilla.tech obviamente elegimos los que a ustedes les puede ser como más conveniente. Que hay más pro, sí, pero también es como para todo el público. A ver, échalos. Bueno, no te puede faltar un cargador inalámbrico. Es que yo ahí tengo mis dudas. Es que fíjate, me parece muy bien para los de carga inalámbrica, pero a mí me parece, y hemos platicado de tecnología de coches, casi todos los coches, los que pruebas de que traen carga inalámbrica ahora, o sea, ojo, estoy hablando de los que ya trae de fábrica. Sí. O sea, ya sé que hay algunos más pro de esos, pero los que traen de fábrica, a mí no me encantan, fíjate, porque de repente luego siento que calientan el celular, siento que no es la mejor forma de cuidar la pila de tu celular. Siento, o sea, igual la tecnología ahí va cambiando y demás, siento que hay y demás, y me pasa un poco con también lo que es wireless de Android Auto y CarPlay, siento que tiene un lag, entonces creo yo todavía mucho hoy en el cable. Eso sí te voy a decir, compren un buen cable para el coche, o sea, que sea uno bueno el del coche. Sí, porque ya hay veces que estoy viendo personas que luego dicen, ay, no me prestas tu cable porque se les descompone. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Y esto yo creo que la gente lo va a relacionar mucho. Casi siempre el cable que te sobra, el cable que ya está medio mordidito, es el que mandas al coche porque crees que el que tiene que estar bueno es el de tu cama o el de tu oficina o demás. Y no, es que es por la creencia de que nadie lo va a mover, casi nadie lo agarra, pero es el que más se llega a dañar. Exactamente. Sí, exactamente. Esa es una mala creencia. Pero bueno, es importante siempre traer un cargador inalámbrico. Está por bien. Cualquiera de las dudas. Sí, no, y aparte, nunca se sabe. Y aparte está bueno porque la tecnología inalámbrica está últimamente también más, cada vez la vemos en más celulares y siempre te va a faltar un cable. Entonces, si nada más con ponerlo lo puedes cargar, está chido eso. Está muy cool. Uh-huh. Y la otra es una cámara. ¡Ay! Sí, yo no tengo, pero el tío tiene, ¿no? El tío tiene. Cámaras de las que van grabando el así tráfico. Así es muy importante porque la otra vez a él tío le ocurrió que no chocó, lo chocaron. Ajá. Y se dieron a la fuga, ¿no? Y se dieron a la fuga y eso ayudó a tener la grabación de este individuo y así poder esas grabaciones están buenas. Sobre todo, y el otro día lo estaba viendo, un día que estábamos en Las Vegas, nos tocó un Uber que traía cámara que grababa al exterior y al interior. Entonces, a lo mejor, taxis, gente de choferes de plataforma, alguien de microbús. O sea, como que puedes tener de estas cámaras también que graban hacia adentro y hacia afuera, que me pareció muy bien. Sí, cámara me parece muy bien. Eso te parece muy bien. Pero bueno, ahora yo te digo, tú tienes tus lentes, tus Ray-Ban. Ray-Ban. Sí, oye, que esos también pueden ser muy útiles. Por eso te digo, tú tienes como algo, cositas más pro. ¿Qué otras cosas traes tú en el carro? En el tema para las pruebas de coches, cuando andamos grabando coches, lo de los lentes de Ray-Ban me gusta, porque pues puedes manejar, puedes ir grabando sin que tengas que llevar la cámara, que es algo terrible, o sea, algo como muy malo. Tengo ¿sabes qué tengo? Soporte para iPad. Porque cuando tienes niños y demás, está chido el tema de traer un soporte que se pega al asiento y entonces lo puedes cambiar de coche, o sea, también es así como es un soporte y la pepena, y ahí le pones su iPad y demás, y ese me gusta. Ah, está muy cool. Y mira, yo te voy a contar que el último que yo les recomiendo es un sensor de estacionamiento, que si tu auto todavía no es de los más recientes y que no tiene de esas onda de la camarita, que cuando te estás estacionando da hacia la parte de atrás y que te dice,
oye, ya, ajá, tit, que ya vas como camión de basura a pegar, sí, lo puedes volver con uno de estos sensores. Claro, oye, ¿y sabes cuál nos está faltando? Yo no tengo porque los coches ya traen, o sea, los que tengo ya presumiendo, traen. No, ya traen, pero el otro día probamos una, es como de Alexa o de Amazon Auto, y un eco auto, y que lo conectas y puedes volver tu auto, que pueda seguir tus indicaciones, que ponga, sí, música. Sí, claro, o sea, puedes tener a Alexa ahí integrada. Sí, y ese me parece, sí, muy bien. Sí, eso también está muy cool. Porque tiene indicaciones y demás. Sí, yo sé que tú pruebas muchos autos. No, bueno, no tanto como me gustaría, pero sí. Pero sí, en este último que probaste, creo que te vi en un Audi, fue, si no me equivoco. Audi Q5 Sportback. Ajá, exactamente. Ese, ¿qué es lo que trae? Cuéntame. Fíjate que a mí lo que me gusta mucho de repente de la tecnología, que ojo, es la misma plataforma para Audi, para Volkswagen, o sea, de repente ves como muchas cosas similares entre ellos, Seat también, y Porsche. Bueno, pues la realidad es que tienen como mucha tecnología de sensores. ¿Sabes qué me gusta? De los que ya para temas de seguridad te mantienen en el carril, las luces que ahora se direccionan, porque haz de cuenta que puedes ir dando vueltas y hacia donde vas dando vuelta se mueve la luz. Es una cosa bastante interesante, sobre todo cuando, ¿sabes dónde te das cuenta? En lugares donde no están iluminados, porque como que luego no te das cuenta de donde, si entras a una calle y pues está iluminada, no lo ves, pero cuando sí vas a dar vuelta y hay una calle que no está iluminada, dices, ¡ay, bueno, se anda iluminando hacia ese lado! Ese me gusta bastante. Trae obviamente Android Auto, CarPlay inalámbrico, trae cargador inalámbrico, y muchas safety senses, pero lo que más me gustó, yo creo, fue el diseño, porque es como un nuevo diseño, tuvo un facelift y me gusta. Pues es que sí, amigo, ¿cómo no te va a gustar? Tú también, pero bueno, bueno. Pero bueno, oye, pero tienen también su apartado ahí de autos, ya cada vez más, claro, grande. Sí, claro, ahí en Geekzilla.tech que estamos reseñando autos y probando cada vez más autos. Esta última vez probamos un Honda CBR, entonces yo les digo que se echen una vueltecita para que puedan encontrar, mira, hasta me trabo de la emoción de encontrar más contenido. Eso es todo, no se despeguen, esto es 89.7 FM, todo el pop. Todo el tiempo. Y esto fue Top Tech, el podcast de tecnología aquí de hoy 89.7 FM. Nos oímos en la siguiente. Check FM had better technology.